¿Quieres pertenecer a la comunidad de los búhos de papel? En riderwear.es ya tienes disponibles las camisetas unisex Red Sun. No lo dudes y hazte con una. Y si quedas aún con ganas de más, en colecciones tienes disponibles láminas exclusivas con la difícil técnica artesanal de scratching. ¡Hazte con la tuya! Saludos, locos de la tinta, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con un pedazo de artista y metalero que además es muy majete y es el gran y conocido José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues la verdad que de puta madre, tío. Estaba aquí guitarreando un rato antes de que empezara esto y nada, aquí estamos. ¿Qué tal tú? Yo bien. Yo bien, bien y mal, porque hace un calor que te cagas en Madrid y no tenemos playa, o sea que fatal. No, si al final, yo no sé cómo hacéis lo de los bocata de calamares, si allí no hay para pescar nada, tío. Si es que tan famosos que son los bocata de calamares, yo pienso que son una mierda. Estarán buenos, pero tío, los calamares no pueden llegar frescos allí. No, piénsalo bien, piénsalo bien. Yo en eso te doy toda la razón, ¿eh? De hecho, en la costa, los bocatas de calamares que me he comido me sabían mejor, ¿sabes? Me sabían más jugosos. Fuera coña, nunca me he comido un bocata de calamares allí en Madrid, tío, debería. Un sí, clasicazo, ¿no? A ver, siempre dicen eso, que es un clasicazo, pero yo realmente no le encuentro la gracia, ¿sabes? Es que yo soy de cuando voy a la costa, como cosas de la costa y ya en el interior, pues como cosas del interior, ¿no? Pero aquí calamares, como no los pille. ¿El qué? ¿El qué? Poco se habla de dónde viene el bocata de calamares de Madrid. Yo no tengo ni puta idea. Qué buen empezar de pizza. Ya ves. Calamares. Del Manzanares, los pescan en el Manzanares ahí. Hostia, como los peces de los Simpsons. Ya ves, tío. Es que, bueno, el Manzanares y el Lago del Retiro tienen historia para hablar, que había ahí de todo. Sí, hay eso, Manzanares, Retiro y el Lago Ness, los tres. Los tres ahí. Y estabas con la guitarrita, que yo te he visto muchas stories y demás, y además lo sé, que tocas que te cagas. Entonces, una de mis preguntas... Una de mis preguntas sería, te iba a preguntar, que es una pregunta que os hago a todos para que veamos las diferentes experiencias, ¿no?, de cada artista, ¿cuál fue tu primer contacto en el tatuaje? Pero, aparte de cuál fue el primer contacto del tatuaje, quiero saber un poco cómo es que te fuiste para el tatuaje y no para el guitarreo. Vale, ahora... Te voy a contar una historia que quizá no te la creas. Quizá no te la creas. A ver, lo del guitarreo viene desde hace ya un montón de tiempo. Tenía un profesor, Don Juan, cuando todavía llamábamos Don a los profesores, que él fue el que me fue guiando y tal con el tema de la música. Él era muy flamenco, tocaba flamenco y tal. Y respecto al dibujo, pues lo mismo, pero con Don Joaquín. Que por cierto, hace poco lo vi, me hizo un montón de alegría, me hizo un par de fotillos con él y todo, mi profe de dibujo y tal. Entonces, cuando empecé con la guitarra, etcétera, 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 tenía un profe de flamenco, súper guay el tío, y dio la casualidad que conocía a Paco de Lucía, a toda la polla, porque era de aquí cerquita de Algeciras y tal. Y Paco de Lucía decía que para ganar dinero con la música es mejor vender los instrumentos, tío. Hostia, qué duro, ¿eh? Imagínate la industria de la música como está realmente. No, fuera coña, eso lo dijo de verdad. Pero cómo me... La pregunta es que cómo dejé el guitarreo por el tatuaje, ¿no? Pues yo qué sé, tío. Yo creo que cuando me introduje en el mundo del tatu me absorbió de una manera bastante obsesiva en el buen nombre de obsesión y fui dejando un poquito la guitarra de lado, cosa que ahora estoy retomando poco a poco porque está muy guay, tío, y se pasa uno las orillas ahí toqueteando súper chulo. Además que está de booty, ¿eh? Porque entre cita y cita te tocas ahí tu guitarra y estás la mar de entretenido, sí, oye. Sí, 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 de verdad. Entre siesta, cagar y guitarra,
El tiempo está full. No tienes tiempo para más. Que va, tío, es que... Y mira que cagar no tardo tanto. No eres de los que se te duermen las piernas viendo el TikTok, ¿no? Mientras cagas. No, no, tranquilamente yo podría estar empezando a cagar desde ya, ¿sabes? Y solamente cuando ya va a salir me siento en el váter. O sea, imagínate que estoy cagando desde ya, tío. Así que... Si digo, ah, ahora vuelvo. Es así. ¿Y tu primer contacto así con el tatu cómo fue? Vale, yo tenía primos que tenían tatu así bastante talegueros y tal, pero yo no le echaba ni puta cuenta, no sabía de nada del tatu. Mi primer contacto con el tema tatu en sí, yo estaba trabajando, tenía unos 16, 17 años, en una piscina de socorrista, tío. Y yo me llevaba mi blog de dibujo, a veces me llevaba la guitarra y tal. Y una parejita que estaba ahí en la piscina y tal, me vio dibujando y tal, y me dice, tío, ¿a ti no te interesaría tatuar y tal? Y fue la primera vez que apareció la palabra tatu en mi vida, como relevante. Que de hecho no le hice ni puto caso. La edad, ¿no? Yo qué sé, tío, no le hice ni puto caso. Fue un poquito más adelante que a ver, estaba en bachillerato de artes. Ya tenía yo más edad que los profesores de tantas veces que había repetido. Y un colega mío, Raúl, me dijo, tío, ¿por qué no te dedicas al tatu y tal? Y fue la segunda vez que se me puso la palabra tatu por delante y dije, pero tío, ¿eso qué es? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo tal? Y fue él el que me llevó a una tienda de tatus. Y ahí empezó. Y eso fue hace bastante, ¿no? Imagino. Hace 23 años, tío. No, además, hace 23 años, ahora justo, podría decir que es casi el cumpleaños de 23 años de tatuando. Porque yo empecé con entre 17 y 18 años. Yo recuerdo que los 18 años los cumplí ya en una tienda de tatu. O sea, que has tenido una carrera bastante longeva. Y encima has empezado lo que es el... No en los inicios del tatu como tal, a lo mejor en España, pero sí en los inicios chungos de soldar agujas, de buscar el material. Oye, donde tengo sea. Tengo todavía mi set de soldar agujas aquí al ladito, vaya. Tengo mi soldador, mi paquetito de agujas, el flux para soldar, el estaño plata, los agrupadores, lo tengo todo. De hecho, hace poco me hizo una visita un chico de Granada, un tatuador de Granada, y me dijo, tío, José, tú podrías hacer una aguja para ver cómo es y tal. Y le hice un par de agujitas y tal. Y guay, guay. A mí me mola, tío, hacerla de vez en cuando. Eso, además, creo que es muy interesante para todos los que nos estén viendo, porque tú has vivido lo que es todo el cambio del tatu, desde que el material te lo construías básicamente tú, o era muy difícil de conseguir una máquina y el material, a lo de ahora, que básicamente vienen sus cartuchos, sus agujas esterilizadas, todo en sus cajitas, y solo tienes que pasar la tarjeta y fuera. Claro, llegar y topar. Hombre, es una suerte para la nueva generación. Pueden... avanzar de una manera muy positiva y muy rápido, ¿sabes? Y mejorar muchísimo. Antes, cuando se hacían las agujas, casi los tatuadores no nos fijábamos en lo bueno que era un tatuador o otro, sino lo bien y lo bonita que hacían las agujas, ¿sabes? Eso era como la competi. ¡Mira qué agujas más guapas he hecho! Tal, ¡mira qué limpitas! ¿Qué tal? Porque era lo que tú dices, completamente diferente. Pero bueno, suerte para la nueva generación y para nosotros, ¿sabes? También que llevamos más tiempo, que ahora llegar y pop, 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 chao. Sí, pero ¿cómo has vivido tú ese cambio, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que tú notas a lo mejor de positivo y de negativo en ese cambio? Mira, empezamos con lo negativo. Lo negativo, evidentemente, es que ya, ¿cómo te diría yo? Ya no es un secretismo. Aunque suene mal, ¿sabes? Estaba guay ese mundillo underground de las agujas, cómo las hace, tal, el resultado que tiene unas agujas, otra, de cómo conocer el material y tal. Eso hoy día no lo hacen. No. La mayoría de los tatuadores iniciantes van a cualquier supply y dicen, dame una aguja de 3 para línea, ¿sabes? Y no saben ni el calibre, ni el cono, ni nada de nada, ¿sabes? Eso es un punto negativo. Otro punto de negativo, que, bueno,
comentaba antes, que todo el mundo tiene acceso a ello. Yo soy un poquito chapado a la antigua respecto a esto, que me perdonen, y si no, pues que os den por culo. No, el punto negativo es de que todo el mundo tiene acceso a todo y que por culpa de eso, pues hay muchas cagadas, tío. Muchas cagadas. Punto positivo, que también que todo el mundo puede tener acceso a ello, es que es tanto negativo como positivo. Y nada, es la facilidad, tío, que tiene de ya está todo montado, bueno, qué guay. Y de ese proceso de hacer las agujas, no sé si también te has liado tú con las máquinas a embobinar y demás. No, embobinar no, pero vaya. Pero sí, pero darle mantenimiento, pues, ¿no? ¿Qué punto sí, a lo mejor te desagradaba? Te desagradaba más de todo ese desarrollo, o sea, del proceso de hacerte tus agujas, ¿cuál es lo que dirías? Joder, macho, esto era un coñazo que menos mal que me lo quité. A mí personalmente me molaba muchísimo hacer agujas. Se perdía muchísimo tiempo, pero me molaba muchísimo porque me gusta todo lo meticuloso, ¿sabes? La agujita bien, soldadita hasta aquí, que el estaño plata brillase, o sea, que tenga la esencia de, uy, qué bonito es, qué guay, ¿no? Que tal. Parte mala, joder, tío, cuando te sale una malamente o suelda una al revés, ¿sabes? Y no te das ni cuenta y estás tatuando y dices, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Sabes? Eso es una putada. Además, haces un surco como esto de gordo, ¿sabes? De repente tú dices, hostia puta, ¿qué estoy haciendo? Madre mía. Ahora no, ahora todas las agujas están hechas tan de puta madre. Respecto a las máquinas, pues mira, el no saberlas entender al principio y cuando se te descalibraba era una putada porque no tenías internet como hay hoy día y para mandar una máquina era un coñazo y para tú arreglarla tenías que tirar de libros, ¿sabes? Para saber qué distancias son, que todo. Y eso era una putada. Pero, oye, yo sigo usando mi máquina de bobina y yo estoy súper contento. A ti te siguen gustando las máquinas de bobina, ¿no? Me flipan. Me parece... Se me pone dura, tío, cada vez que tengo una nueva. Bueno, es que las máquinas de bobina, es lo que yo digo, las rotativas traen como la comodidad, ¿no? Pero la bobina es como la parte emblemática o más artesanal del tatuador. Como si tienes un Mustang GT500 americano y tú escuchas... Y la otra es más bien como un Lamborghini de los nuevos. Pero ¿sabes qué? Que funcionan igual, tío. Los dos te llevan, ¿sabes? Sí. Funcionan. Cuando empezaste, como has dicho en el estudio y demás, ¿qué empezaste? ¿Como aprendiz o te fueron enseñando así, pero tampoco hacías mucho las tareas del aprendiz? ¿Cómo era? Yo empecé como gilipollas, tío. Si lo llevas a ver, claro, puta madre. En esta entrevista va a tener que poner mucho pip, pip, pip. No pongo ni uno, macho. No te cortes nada. Que no, estamos aquí todos. Su puta madre. No veas, tío. He tenido que limpiar mierda un montón y hacer agujas. Mira, tenía como un reto de intentar llegar a hacer 100 agujas al día durante un tiempo para... coño, ¿pero tú sabes cuántos son 100 agujas al día? O sea, había gente que no llegaba ni a 20. O sea, era una putada. Pero le tengo mucho que agradecer por el hecho de darme la oportunidad, ¿no? De ser aprendiz. Nunca he tatuado en casa, por ejemplo. Eso es un privilegio, creo. Y... Pero bueno, que limpia mucha mierda, la verdad. Era complicadillo. Eso es increíble, ¿eh? Porque la mayoría de la gente siempre empieza un poco en casa, con los amigos y demás. O sea, los casos como el tuyo a lo mejor son los más especiales, de que ya directamente entres a un estudio, aunque sea de aprendiz. Vale, no me considero que sea o que hayas empezado de una manera especial, pero sí el hecho de que como no tenía ese interés, como fue todo de casualidad, no tenía yo... esa inquietud de tatuar en casa. De todas maneras, la casa de mis padres, tío, mi habitación, yo estiraba los brazos y tocaba de un lado a otro. Así que no tenía espacio. Un poco complicado. Mi casa es una casa muy humilde, muy pequeñita y yo dormía en la terraza, tronco. Ahí como los perrillos. No es broma. Sí, sí, con mi mantica, así. Y bueno, cuando... Así que, sí, mi... Dime.
Que sí, que el empezar para mí fue, pues eso, limpiar mucha mierda, lo que implica un aprendiz de antes. Si eres carpintero, pues limpia serrín, ¿sabes? Y si eres albañil, pues te va a hinchar de hacer mezclas. Pues en el tatu yo empecé de esa manera, siendo un machaca de los gordos. ¿Y luego cuánto tiempo más o menos pasó hasta que empezaste ya a pinchar a tus primeros clientes? A sentarte ya, no como profesional, pero sí a sentarte ya en la mesa, a decir, vale, ahora me toca a mí ponerme y a ver qué sale. Pues ni un mes. ¡Hostia, chaval! Ahí estaba marcha forzada. Estaba guay porque yo terminaba el instituto, bueno, terminaba a las 12, que era el recreo. Yo me comía mi bocata de tortilla de papa con ketchup, como Dios manda, porque era un chicarrón, necesitaba energía, y me iba a la tienda de tatu, tío. Me iba a limpiarla, a ayudar a atender, a hacer la aguja, a limpiar, a recoger los miedos de los otros, tal, no sé qué. Pues eso. José ve allí, José ve acá. Eso. Sí, vamos, el chico de los regados mientras vas viendo cómo se tatúa, ¿no? Más o menos, bueno. Tampoco veía tanto. Pero bueno, sí. ¿Y tu primera experiencia, ya cuando pinchaste por primera vez, te acuerdas de ella? ¿Cómo fue? ¿Si estabas nervioso? Sí. Mira, me acuerdo perfectamente como si lo fuera hecho esta mañana. Fue el signo de Aries en el tobillo. Recuerdo usar una round liner de 5 y una RS14 para rellenar de 0.35. Y la línea de 0.30. Es que me acuerdo perfectamente. Y fue súper bien, pero creo que todavía anda cojo el tío. Hostia, es que el tobillo es una zona delicada, ¿eh? Sí, sí. Y fue un compañero de instituto, le llamábamos el Pache. No sé si era el Pacheco o yo qué sé, el Pache. Y fue a él, tío, tardé bastante, como suele tardar, pero no le dejé ni un huequito en blanco, pero ni en la piel, ni en el hueso, ni en los tendones, ni en los músculos, ni en nada. Eso está... Se transparentaba el símbolo por los dos lados, ¿no? Sí, claro, como el papelillo de la charcutería cuando echas choricillo, ¿sabes? Que se queda un poquito transparente. Pues igual. Qué bueno, tío. Oye, pero... Sí, ese fue mi primer... No todo el mundo puede decir lo mismo, ¿eh? De decir, mi primer tatu, perfecto en relleno. Fue muy guay. Es que encima era el signo de Aries, que no era ni línea recta, que era temblorosa, ¿sabes? Así un poquito. Y entonces, pues, coño, eso... A lo mejor lo hice. Lo intenté hacer recto, pero como no me salía, pues salió todo de puta madre. Como era así movido, pues, de puta madre. Niquelado. O sea, no es decir... de puta madre, sino que dio la casualidad que el diseño era movido también y ahí está. Joder, qué guapo. Te iba a decir, José, tú eres muy conocido porque tienes un estilo de tatuaje, yo creo que muy singular, ¿no? Para, por lo menos, cualquiera que haya visto tu trabajo, en cuanto que ve una pieza de esas, se sabe que es tuya, ¿no? Por el aspecto que tiene. Entonces, cuéntame un poco cómo llegaste hasta ese estilo. ¿Qué es lo que te llamó la atención como para tirar más a ello y no dedicarte a otros? Hostia, pasa palabra. Ni idea, ¿no? Llegaste y punto. No, mira, tengo el rojo aquí detrás. Pasa palabra. A ver, realmente todo empezó cuando conocí a mi mujer, tío. Yo me consideraba, y me sigo considerando, pero antes más, bastante mediocre, hacía tatu guay, tenía éxito en la zona, porque sinceramente los demás tatuadores eran una mierda, ¿qué quiere que te diga? Así que no era muy difícil destacar dentro del pueblo, por así decirlo. Pero no fue hasta que conocí a Zoila, que se llama mi chica, que no fui cambiando el estilo, porque ella tiene una noción del arte bastante elevada, aunque cuando yo la conocí ella no dibujaba ni hacía absolutamente nada. Os recomiendo que veáis su página, Zoila Canales, es la polla, porque dibuja que flipas. Y fue ella la que me dijo, oye, ¿por qué no tal y por qué no cual?
Y aparte de mis preferencias hacia hacer texturas o terror, o mis influencias respecto al tatu, como Robert Hernández, Paul Booth, Tim Kern, algunos tal, pues después de tantos años, pues yo conocí a mi chica hace 10 años y algo, pues no fue hasta entonces que mi chip empezó a cambiar. Por ejemplo, lo de no hacer los fondos completamente redondo negro, sino expandirme un poco y todo eso. Y fue ella la que me metió el venenazo, tío. Y también, a ver, gracias a ella también el hecho de mis ganas de crecer, ¿no? Empezó el mundo del tatu a expandirse de una manera muy grande. Las convenciones internacionales ya estaban para mí más cerca. Tenía ansiedades de viajar, de ver, tal. Entonces, uno por dentro nota, necesito un cambio, ¿no? No sé si eso lo has notado tú o mucha gente que estará viendo este vídeo, pues le pasará exactamente lo mismo. Necesito un cambio, tal, no sé qué. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Pues no, tío. Pues eso, inquietudes mentales. Sí, a mí me ha pasado también. A mí, últimamente me lo dicen mucho, que estoy como tirando a un estilo como muy particular, porque a mí siempre me ha gustado mezclar estilos y últimamente estoy como mezclando un poco varios estilos en algo que estoy intentando como formar que sea mío, y es por lo mismo, tío, porque sentía ahí que no, que me estaba estancando, que tatuaba, pero no tatuaba lo que a mí me gustaría ver. Y sí, también me ha pasado, pero está muy bien eso, macho, que al final a lo mejor, pues eso, ¿no? Tu pareja te dé una perspectiva diferente y pum, te enciende el chip y dices, joder. Claro. No solo mi pareja, sino, bueno, que ella en sí es prácticamente el 80-90% de esa parte de inspiración, ¿no? Después, lo que te he dicho antes, era la gente que ya me inspiraba a mí, pero también colegas, tío, de que me dejaban y me daban libertad. Haz algo nuevo o intenta tal, intenta cual. Porque últimamente estoy recibiendo muchas llamadas y mensajes de colegas míos, que yo contesto a todo el mundo, incluso en Instagram, aunque no los conozca y tal, de, tío, me falta inspiración, tú cómo haces, cómo hiciste, cómo tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces siempre hablo con ellos y les digo lo mismo, tío, intenta que dentro de que el diseño o la composición, el dibujo, lo que, como lo quieras llamar, funcione dentro del tatu, pero intenta, no sé, unos pequeños cambios. Sí, el experimentar un poco, ¿no? Con cosas a lo mejor o preferencias que tengas y a desarrollar a lo mejor algo distinto a lo habitual, ¿no? Claro, tío. Eso es, ahí está la clave. Por lo menos para no aburrirte. Y lo has mencionado antes, lo de las convenciones, que yo creo que gracias a tu trabajo y demás, pues has viajado bastante. De hecho, se te ha visto moverte bastante. Cualquiera que te siga en las stories y demás lo sabe. ¿Qué tal es tu experiencia? ¿El qué? Perdona. Soy una rata de convenciones, sí. Entonces, ¿qué tal es tu experiencia en cuanto a los guests que haces en estudios y las convenciones? Ok, la inmensa mayoría una mierda. Así. Así. Pues, tío, vamos a ser claros. ¿Quién gana pasta en una convención? Ganar pasta, ¿sabes? La gente que tiene un estilo súper tal y que se ha permitido el lujo de trabajar solamente lo suyo, bla, bla, bla. Yo soy una rata de convención. Yo he ido porque me molaba el ambiente, porque necesitaba conocer. Muchas de las convenciones son convenciones de oportunidades, ¿no? Se te abren muchas puertas y tal. Así que no me acuerdo lo que me habías preguntado. ¿Qué es lo que te gustaba básicamente de las convenciones, ¿no? Sí, ¿cuál no, era tu experiencia? La experiencia en sí de más que de tatuar, de tener cerca tatuadores que te molan, que tienen renombre, a los que admiras, a los que normalmente no tienes oportunidad de estar al lado de ellos, visualizar y tal. Eso para mí es lo más importante. Eso de ir a una combe, tatuar, intentar ganar un premio, eso me estresa mucho, ¿no? Yo prefiero ir de otra manera. Pero lo que más me mola es eso, tío. La experiencia y ver gente que no tienes acceso a ella. A mí me pasa igual. A mí el tema de las convenciones, de tener que acabar con
ir a un ritmo muy acelerado porque hay que acabar para presentarlo a concurso o algo de eso, a mí eso, todo eso me estresaba mucho. O sea, yo prefiero ir como más relajado, disfrutar un poco del ambiente, conocer gente y ya está, porque es que a mí lo de los concursos es como que demasiado estrés. Hay estrés, hay mucho ego, hay poco respeto, tío. La gente, todo el mundo, ¿has visto el típico meme? En el mundo del tatu todo el mundo son guay y después en la otra viñeta todo el mundo... ¡Ah! Esas son las convenciones, tío. Esa es la puta verdad. O sea, no todas ni todo la, y no toda la convención en sí. Hay gente, pues eso, que se dedica a currar, a compartir con colegas y tal. Y eso es lo bonito de las convenciones. Eso es lo bonito. Y en cuanto a... También has viajado al extranjero a trabajar de guest y demás. Entonces, para aquellos a lo mejor que desean, como tú, el viajar, conocer sitios y demás, ¿qué consejos a lo mejor les darías para contactar con esos estudios o de alguna forma conseguir esos guests que son más en el extranjero? ¿Qué consejo les darías a la hora de viajar? Pues, no sé, los tips, ¿no? Que te habrás dado tu cuenta a lo largo de tu carrera. Va. Un buen tips es coger una tijera, tío. Coge una tijera. Te cortas aquí, te cortas aquí y te metes todas las pollas que puedas. Así, se te abrirán muchas puertas. A ver. Fuera de cachondeo, yo pienso que si haces buen trabajo, las puertas se abren solas. ¿Sabes? No hay que estar ansioso por ir o por hacer. Que yo lo he sufrido, ¿eh? Yo he sufrido de mucha ansiedad y de muchas ganas y mucha envidia de tú porque vas aquí y yo no y tal. Pero mi mejor consejo es, trabaja duro, trabaja bien y ofrécete, no tengas vergüenza, tío. ¿Qué vas a perder? ¿Qué quieres ir a trabajar? ¿Con quién? Dime un nombre, tío, ¿qué te gusta a ti? Pues no sé, Simon Cabell, por ejemplo. ¿Quién? Te has quedado todo loco. Simon Cabell. Pues el Simon Cabell, tío, pues mandar un mensaje, coño. ¿Qué tal, querido Simón? Mira, además me recuerda a una marca que hay aquí en España, Don Simón, tío. ¿Te puedes llamar Don Simón? ¿Sabes? No, tío, en serio, escribirle y ya está. Mucha, no sé, a ti en tu estudio te escribirá mucha gente. A mí me escribe mucha gente. Oye, ¿puedo trabajar contigo? Tal, no sé qué. Quien no, si no tira la flecha, no... Sí, eso es cierto. Bueno, en mi estudio ya ha complicado porque yo acabé cerrándolo. Yo ahora me he vuelto on the road. Pero sí. Sí, yo el tema empresario lo llevaba a regulinchi. Entonces, al final he decidido volver un poco a estar más libre. Me sentía como muy limitado, muy encerrado en gestionar y me quitaba mucho tiempo de tatuar, macho. Y yo eso de no tener tiempo de dibujar y de tatuar lo llevaba fatal. Pues es que es complicado. Pues eso, tío, el consejo es hacerte un buen portfolio. Ya no es tan importante de enseñarle al estudio o a la persona con la que quieres trabajar 10.000 millones de tatu. No, tío. Una selección de buenos tatu y quizás, bueno, y quizás no, y unos buenos dibujos, o sea, un buen portfolio de dibujos. Ya está. Y si te gusta, pues, adelante. ¿Por qué no? Así lo he hecho yo, ¿vale? Y sobre el dibujo, ¿tú te has formado de alguna forma? Menuda, me expreso de cojones. ¿Tomaste clases o algo o fue todo por tu cuenta? ¿Qué importancia le das al dibujo? Hombre, a ver, si no sabes torear, ¿para qué te metes, no? Manolete. Pues, a ver, lo del dibujo empezó desde pequeñito. Y esta es la típica historia que te dicen todos los tatuadores. Yo dibujaba de puta madre de chiquitito. Pues no, yo no dibujaba de puta madre. Yo dibujaba y me gustaba y coloreaba y hacía mis muñecotes y poco a poco mis profesores me han ido, o sea, han visto que quizás se me podía dar mejor esa parte, me han motivado mis padres, mis profesores y poco a poco he ido mejorando. Ya en la ESO, pues, profesores me fueron educando cada vez más, hasta bachillerato tal, y después formaciones aparte tipo... academias de arte. Lo que pasa es que siempre lo dejaba, tío. Me aburría un montonazo, porque estuve en una academia de arte y claro, es la típica academia de arte donde
no hay jóvenes, nomás que hay viejitas, ¿sabes? Y quizás yo era más espabilado y terminaba el curso antes y movidas de ese tipo. Así que no puedo decir que soy autodidacta, ni muchísimo menos, pero sí puedo decir que había un momento que me he interesado bastante por el dibujo y fui desarrollando. La pena es que cuando empecé a tatuar ya más en serio y tal, el dibujo lo dejé bastante, bastante, pero bastantísimo aparte, tío. Y lo que hago normalmente son collages. O sea, en las creaciones que hago, sí, puedes tener nociones de dibujo y tal, pero son collages de diferentes imágenes y tal, y ya le vas poniendo el toque. E incluso improviso mucho a la hora de tatuar. Pero yo le doy muchísima importancia. Si no sabes dibujarlo, no puedes tatuarlo. Eso es mi forma de pensar a la hora de tatuar. Pero sí, si no sabes dibujar, pues... Y sobre lo de improvisar durante el tatuaje, ¿a qué te refieres? ¿Cambias elementos de la pieza original o tomas decisiones a última hora porque ves durante el tatuaje que está mejor? Pues cierro el ojo y hago así. Y a ver qué sale. Te lo juro, en un seminario que hice en Las Vegas hace ya unos años, fue súper curioso porque hubo un chico que insistía, ¿no?, en cómo hacía algún tipo de texturas en color y tal, y intentándolo explicar ahí lo más técnicamente posible. Y dije, a tomar por culo, tío, si yo lo que hago es cerrar los putos ojos y hacer así, tío. Si es que no sé cómo lo hago. Entonces, que no te lo puedo explicar porque es que no tengo ni puta idea. Hago cuatro manchas y ya después la mente, ¡pum!, y ya empiezas a crear movidas. Pero sin hacer esas mierdi manchas no podría hacer nada ahora mismo, vaya. No tengo ni idea. O sea, que a ti te sale de forma orgánica directamente, ¿no? No es algo que tú planifiques o te organices, sino es según... Subnormálica. Forma subnormálica. No, la verdad que ese tipo, las texturas y eso, la verdad que no las tengo muy preparadas. Debería quizás estudiarlas un poquito más. Bueno, yo he visto tu trabajo y creo que tampoco te hace falta, ¿eh? Todo hay que decirlo. Hostia, mira, bueno, dime. No, que gracias, coño, gracias. De nada, hombre. Ahora que lo mencionas, has estado en Las Vegas, que eso también es importante, que no todo el mundo al final viaja a Estados Unidos para tatuar. ¿Qué tal son las convenciones de ahí? ¿Cómo te fue la experiencia? A ver, ¿qué quieres? ¿Lo romántico o la realidad? La realidad. Lo romántico, ¿no? Que los yankees nos ponen ya mucho romántico en las pelis y luego no es así. A ver, eso fue bonito porque fue como un meeting point para los chicos de Intense, ¿vale? El dueño de Intense nos convocó a todos en Las Vegas, nos pagó hotel, nos pagó todo, y así que por ahí de puta madre. Teníamos un stand gigante con todos los artistas Intense. Y por ese lado fue muy divertido y tal, pero realmente no trabaja una mierda porque que tú seas conocido en tu casa no significa que seas conocido en la casa de otro, ¿sabes? Entonces era muy complicado. Sí tatué y tatué a la novia de Steve Butcher, a la actual exnovia de Steve Butcher. Le hice como una boca de vampiro en el gemelo. Y eso fue lo único que tatué. Y aparte hacer lo del seminario. Lo demás fue un poco fiestuquis y poco más. O sea que fue más... A ver, la convención está chula, porque está chula. A mí no me interesaba demasiado lo que es el tema de toda la peña que iba y tal, porque me aturraba un poco y como el inglés lo manejo yo, como otro... Entonces llegó un momento que estaba un poquito agobiadete, ¿no?, con el tema de la comunicación. Pero guay, porque estaba rodeado de gente que yo admiraba. Estaba tatuando a Steve Bache por un lado, a Boris Hungría por otro, al Q-Tatu por otro, al Alex de Pazo por otro, al Benjamin Lauquin no, porque no podía venir, y al Dave Paulo por otro. Éramos un grupito ahí en una esquina súper guay, todos tatuando de puta madre. Y respecto a eso, perfecto. Después, respecto a fiesta, ahí se las montan bien, ¿eh? Como lo de las películas.
A mí el Steve Butcher, macho, me tiene loco. Él y Benjamin Lawkins es que me flipan cómo hacen las cosas. Bueno, el Benjamin, la verdad, que ahora porque va cambiando un poco, pero le dio una etapa de calaveras con lettering en la cabeza, que no sé si... Y, hostia, se ofuscó con ello, que dije, macho, a ver si alguien le, algún colega le dice, tío, cambia de registro porque no paras. Es un máquina, tío. Además que es un tío muy obseso con eso, ¿sabes? El tío creó... no es que lo creó, sino fue uno de los pioneros en eso, en mezclar lettering con piezas, pero al realismo, no a los chicanos como ya lo hacían antes José López y toda la polla, sino en el modo moderno. Pero el tío se toma sus propias referencias, la verdad que es guay. Y Steve Bache es una puta fotocopiadora, tío. Si quieres una reproducción fidedigna de algo, perfecto. Genial. Ese tío es increíble, ¿eh? O sea, verle tatuar en directo debe de ser un espectáculo. Aburre. Sí, ¿no? Muchas horas ahí con la RS, tiqui, 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 tiqui. Pero el tío lo saca, ¿eh? No, no, sí, eso está claro, que sacarlo saca, pero vamos, que tienen que ser sesiones de estas maratonianas, ¿no? Yo vi el terminar una pieza súper guay de animales ahí en Las Vegas. Ya tú, lo tenías al lado, yo estaba tatuando a su mujer y miraba más al otro lado que al tatu que estaba haciendo. Y sí, sí, el tío lo saca. El tío lo saca y guay. ¿Y tuviste oportunidad de moverte un poco por Las Vegas y demás cuando estuviste en la convención? ¿O fue más de aeropuerto, convención, convención, aeropuerto? Me moví un poco con uno de los dueños de Inyecta, que es súper guay, Scotty se llama. Estuvimos, porque, a ver, nos conocimos anteriormente en convenciones y tal, y aunque no estoy sponsorizado por Inyecta, ni me interesa, ni nada, pero somos coleguillas, entonces... Nos fuimos a dar una vuelta por Las Vegas, tal, que si comer, que si un mini golf que había de los Kiss, que me gusta la banda y todo eso. Y fue divertido, fue divertido. Y además que los centros comerciales son brutales y como experiencia para ir con los colegas, guay. Es algo que recomendarías, ¿no? Por lo menos el hacerlo más que ir a convención a currar, a disfrutar. Exacto, si es para disfrutar, a ver, yo no soy extremadamente fiestero, si tengo que irme de fiesta me voy, pero no soy extremadamente fiestero, pero yo me imagino, como yo vivo en Marbella, que aquí hay también muchas fiestas y tal, pues como Puerto Banús y la Feria de Marbella, los dos juntos, es como cacharritos por todos lados, lucecitas y putas y drogas y dinero y casino y mierdas. Y locura, ¿no? La verdad que es un poquito loco aquello, tío. Y además, los casinos están ambientados. Todo parece que es de noche a todas horas. Hay gogós, camareros, música a todas horas, aunque sea a las 7 de la mañana, como sea de las 4 de la tarde, como si son las tantas de la noche. Da igual, te levantas y parece que está otra vez, coño, el día de la marmota. Eso yo tengo entendido que lo hacen a posta, ¿no? Que lo hacen adrede para que pierdas como la noción del tiempo y te quedes más tiempo en los casinos, ¿no? Algo así tenía yo entendido. Hombre, si te metes a la coca seguro que te quedas más tiempo. Ahí no hay quien te saque de ahí, vaya. Y hablando, como has dicho, de sponsor, tú eres de los pocos, o creo que eres el único en España que está sponsoreado, ¿no? Por Intense. No, está Charlie Urman y Core López también. O sea, sois tres en toda España. Sí, sí. El Charlie es el que más se mueve. Me refiero a estar aquí sin Nueva York y tal. Al que menos se le escucha es al Core, pero yo no sé por qué, porque el tío trabaja guay y tal, ¿no? Pero siempre que hemos hecho convenciones, yo nunca lo he visto con la familia Intense, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Y yo. No sé si hay alguien más. Eso que no. No, yo creo que tampoco. Que eso, para que veáis qué nivel estamos hablando, de que una marca como Intense tiene a tres tatuadores en toda España. Y uno de ellos es este señor.
¿Y cómo fue eso, José? ¿Te acuerdas de cuando contactó Intense contigo o fuiste tú el que contactó con ellos? Porque yo conozco tatuadores que son ellos los que buscan el sponsor, pero también muchas veces son las marcas las que se interesan por el tatuador. Entonces, ¿te acuerdas un poco de cómo fue la experiencia? Sí, sí. Además, una historia muy bonita y a la vez frustrante. Yo en esa época, tío, estaba bastante obsesionado con el tema de los sponsors porque era algo nuevo y yo lo veía como una oportunidad de no pagar cosas, tío. Vamos a ser sinceros. O sea, todo el mundo dice, oh, soy sponsor, no sé qué. No, no, a ti te gusta el no pagar las cosas, tío, como a mí. Bueno, el que te las den gratis. O por lo menos muy barata, ¿sabes? Pues mira, lo de Intense fue... Antes de hablar de lo de Intense, yo tendría que hablar de Alex de Pase, ¿vale? Alex de Pase, no sé si lo conoces. Sí. Es un mítico italiano. Eso te iba a decir, digo, cuéntale un poco para la audiencia que nos ve para que se pongan en situación. Sí. Alex de Pase es una vieja gloria, bueno, el tío trabaja de puta madre. Italiano, pues uno de los primeros sponsorizados por Intense. Nos conocimos hace un montón de tiempo en un seminario que hice con él. Y ese seminario lo hice... Es que es muy gracioso, porque ese seminario yo lo hice de casualidad con él. Y fue que era un seminario Alex de Pase, estaba Shige, un japonés, estaba Jeff Goge, estaba Boris Hungría y Yuri Bell. Había ahí... Ya. Se había juntado ahí buena gente, ¿eh? Pues Joey Capobianco... Carlos Torres, era un montón. Pues antes de ir a ese seminario yo le escribí al que era organizador, que se llama Gabe Repli, o algo así, que es dueño de uno de los estudios más míticos que ha habido nunca, que se llama Off the Map Tattoo. Pues yo le escribí a ese tío, de estas veces, como te he dicho antes, yo le escribí, tío, mira, este es mi portfolio, tal, no sé qué, a ver si te mola para trabajar en Off the Map Tattoo. Claro, yo tenía ganas de compartir con gente potente. Pues no fue hasta que le escribí para asistir al seminario que él no vio mi mensaje. Entonces, él, cuando vio mi mensaje, vio el portfolio, me invitó a asistir a una fiesta de una apertura del nuevo estudio Off the Map Tattoo Europa, que fue en Italia. Y fue... El director era Alex de Pase. Ahí empezaron las piezas a engranarse. Conocí a Alex, fui a lo del seminario. En ese seminario... No, hice dos seminarios. Uno que primero no conocía y en el segundo que fui de invitado a trabajar con él y después al seminario. Y en ese seminario que hubo por lo menos 200 personas, fue brutal. Fue brutal, claro, es que había un montón de artistas súper buenos. Pues se hizo un concurso para ver quién era, pues lo típico, el tatuador que tenía más expresión a la hora de los tatuos y tal. Y ganó Yomiko Moreno. Yo quedé en segundo lugar y había otros pocos. Pues ahí empezó la cosa como a interesarse un poquito, yo con la ansiedad de tío, a ver si me sponsorizan algunas marcas, tal, no sé qué. La verdad que me dio un bastante envidia cochina de que ganase Yomiko Moreno en ese momento. Estaba con Estefano Alcántara, éramos unos pocos así que estaba bulleciendo como la nueva era, por así decirlo. Sí, porque además todos esos nombres son ahora gente, pues, también con mucho prestigio. La verdad que los cabrones se han abierto, ¿eh? A mí me da envidia todavía, cabrones. Y bueno, y yo estaba con, repito, estaba con la ansiedad de sponsors. Conseguí el sponsor de Killer Inc. porque tenía dos estudios de tatu y compraba mucho material. Así que les hablé de, oye, mira que yo compro mucho material, tal, no sé qué, no sé cuándo, pipín, papá, a ver si te gusta mi trabajo. Y me cogieron. Y yo me acuerdo que ahí el tema del Instagram todavía ni lo miraban porque no tenía ni 5.000 seguidores. Así poco a poco. Y lo de Intense fue... yo me metí en la página de Intense para ver los colores que había y ponía un formulario. ¿Quieres ser de nuestro team? Dijo, pues claro, ¿sabes? Pues rellené el formulario y lo envío, plas.
Y de repente, Intense creó un concurso que se llama Intense Pride. Entonces, en cada dato que tú subías a tus redes sociales, ponías el hashtag Intense Pride y los artistas Intense tenían el acceso de ver los trabajos de los nuevos, los que querían ser sponsorizados por Intense. Y era como un concurso. Estaba muy guay. Y a todo esto vuelve a aparecer Alex de Pase, que ya fui varias veces a su estudio a trabajar con él, y él mandó una carta de recomendación directa. ¿Sabes? De, oye, mira, este chico español, tal, no sé qué, no sé cuánto, a ver si os mola, tal. Entre eso y lo de Intense Pride, que lo gané yo, pues se unieron los astros y me dieron el sponsor. Hostias, es una historia, pero muy interesante, tío. Hay más por medio, pero si te la cuento entera ya no veas. Pero fue guay, fue guay. Además que recuerdo ese día cuando me mandaron el mail, tío, que te mandan un pedazo de contrato. Hay muchos sponsors que te dicen, bueno, te mando 4 botes y pones que eres sponsor. Y no sponsor ni polla, es favoritismo. No, no. Aquí está firmado por el director, por el subdirector, por no sé qué, por no sé cuánto, tal duración, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que tal. Es súper serio, súper serio. Sí, sí, ahí sí que van en plan directamente a reglamentarlo todo, ¿no? Sí. Además tienes que, no sé cuántas veces al año, tienes que hacer no sé cuántos eventos y durante no sé cuánto tiempo tienes que hacer un meeting con el dueño director de Intense. Está guay, tiene tus obligaciones. Como, coño, ya que te dan cosas, tú tienes que dar también, no solamente subir una puta foto. Sí, claro. O sea, al final los sponsors, pues como los sponsors deportivos y demás, te dan ciertos privilegios, pero a la vez tú le tienes que dar a la marca también algo más que poner en tu hashtag, hey, que uso Intense. Claro, encima, no más que eso. No, está guay. Está bien. ¿Y te acuerdas con qué pieza lo ganaste? Recuerdo. No, es que claro, eso no fue por pieza, eso es el concurso, tú ponías hashtag Intense Pride y ellos no sé qué sistema tendrían, ¿sabe? Que después pues, se deliberarían. Yo sé cómo se hizo después el Intense Pride. Yo fui el primero que ganó el Intense Pride. Ah. Eso ya hace unos años. Después, los siguientes fue. Yo recibí un mail y había como una plataforma donde tú veías X status. Y tú tenías que votarlos. Entonces, el que tiene más votos, pues. Pero no sé cuál cogerían para mí. No tengo ni idea. O si lo hacían de esa manera. O al ser el primero fue por recomendaciones. O no. Es que no tengo totalmente desconocimiento del tema. Pero bueno, vale. Bueno, y volviendo un poco a tu trabajo, a tus piezas, porque lo de los sponsors ya habéis visto un poco cómo va y la verdad que es muy interesante, pero yo quiero aquí hablar un poco del meollo, ¿no? De tu trabajo, de tus herramientas y demás. ¿Qué te iba yo a decir? ¿Qué puntos me dirías tú que son los que más te gustan a ti del estilo que tienes, de las piezas que te gusta trabajar? ¿Qué es lo que realmente te enamora, que prefieres trabajar este tipo de piezas y no otras? Que me divierto más. Punto. Así. ¿Sabes? Que, sí. El hecho de tener esa libertad, tanto creativa como a la hora de realizarlo, ¿sabes? Y encima el diseño, los diseños que más me pueden representar, como tú dices, del estilo y tal, es que me lo haría yo mismo. Hice no hace demasiado un Marilyn Manson que a mí me flipa, pero es que lo hice para mí, para yo cubrirme un tatu que tengo y al final se lo ofrecía a una amiga de Murcia y que estaba tatuando a su marido también y digo, coño, pues a tope, ¿sabes? ¿Por qué no, tío? En vez de llevarlo yo, pues se lo hago a esta chica que seguramente lo va a lucir mejor que yo y le voy a dedicar mejor. Pues si me joder, yo, al final me hago también. Eso está genial, tío. El tema de hacer diseños, que te los harías tú mismo, me parece que dice mucho además de ti sobre todo eso, ¿no? El mimo que le pones entonces a los diseños, porque ahora se pone muy de moda un diseño y hay mucha gente que le ves que tienen un estilo y migran a otro estilo para volverse más comerciales, ¿sabes? Es como que diseñan más
para vender que para disfrutarlo, ¿no? No hay que olvidar también de que yo soy un worker, soy un currante. A mí no me llames artista, no, soy un worker. Y evidentemente yo hago mis diseños comerciales, o si no, no comería, tío. Pero lo que es, lo que tú dices, lo de mi estilo, son tatuajes que a mí me gustaría llevar, coño, tío. A mí me mola. Hice un Joey Jordison, el batería de los Slipknot. Y se lo regalé a otra amiga mía. Y también he hecho al Gene Simmons de los Kiss y también casi regalado a otro colega. Y, por ejemplo, ¿conoces al tatuador este, a Gabo, de Ragatatú? No. Bueno, uno. Bueno, un chico que tatúa muy guay. Directamente yo hice una composición de Michael Hussar, lo que me mola, y directamente fue regalado, porque es que decir, la gente decía, tío, ¿cómo vas a hacer eso? Qué complicado. Y encontré al chico este, digo, tío, ¿tú te lo harías? Sí, pues vente, que te lo regalo. Y con dos huevos. Michael Hussar, el pintor. A mí también me flipa ese hombre, ¿eh? Bueno, tú vas muy, muy pintillas, muy parecido a él, con las barbas. La verdad que a pique de parecer un subnormal, a él creo que si me lo ponen una foto de él no lo reconocería, pero de su pintura sí, claro. Sí, sí, sí. Es que tiene una pintura además como muy característica. Yo le he visto en vídeos que además también hay veces que ha ido a convenciones de tatu y demás y pone una modelo y se pone a pintar ahí en cuadro y es un locurón las cosas que le pasan a ese tío por la cabeza, ¿eh? Ese está de psiquiátrico seguro. Bueno, pero está claro que a ti es un estilo que te gusta, ¿no? El rollo del... el terror, el creepy o lo relacionado con la música, que imagino que te viene un poco por tu amor a la música, ¿no? Sí, tío, a mí lo del creepy y tal, es que no sé, me atrae mucho el tema... Es como creepy romántico, ¿no? Puede decirse. Y también todo lo relacionado a la iglesia, que creo que tiene una parte muy oscura por detrás y... todo eso mezcladillo, pues eso me mola, tío. Tú haces como una tortilla francesa de todas esas cositas y me mola todo, tío. es morboso, para mí es morboso. Y quizás eso, lo que me mole, que sea morboso. Que tenga ahí ese punto, ese trasfondo oscuro, ¿no? Que no sea algo tan... Sí, me mola eso. Que no sean tan buena gente. A la hora de trabajar, José... también sí. Tengo curiosidad de saber, bueno, es una pregunta que yo creo que todos siempre nos hacemos, ¿no? Las máquinas o las herramientas que utilizamos cada uno. Entonces, como hemos hablado, tú te siguen flipando las bobinas, pero yo sé que tú también trabajas con alguna rotativa y demás. Entonces, ¿qué herramientas así utilizas y según qué trabajos, por qué eliges unas u otras? Me da igual la máquina mientras sea lo más barata posible. Estás totalmente en contra de las marcas que están vendiéndolas a precio de oro, ¿no? No es que esté en contra, tío, es que yo he estado en China, ¿vale? Y he estado en una convención donde se me invitó una marca, se me invitó a ir y he visto cosas de marcas de primera calidad, pero es como una carcasa, porque lo de dentro lo hacen los chinos, ¿no? Todo viene de ahí, con mucho que diga la gente, todo viene de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Está el Speedy Friend y el ibuprofeno Kern, ¿no? Sí. Pues tío, hacen los dos lo mismo, ¿no? ¿Por qué pagar 6 euros por un Speedy Friend cuando puedes pagar uno por otro que hace exactamente lo mismo? Y la gente dirá... No, no, porque, yo qué sé, Cheyenne, por poner... No, porque Cheyenne, no sé qué, no sé cuánto. ¿Habéis abierto alguna puta vez una puta Cheyenne? Abrirla, coño, es que no es nada. No es nada, no es nada. La Thunder es un motorcillo con una varita. Y eso lo hace una máquina, una rotopusher. ¿Sabes? No sé si sabes qué máquina es. Sí. Un rotor con una varita. Punto. Y eso es la inmensa mayoría de las máquinas de hoy día. Un motor con una varita. Punto. Entonces me da igual que sea Cheyenne, Chayanne o Chenoa o quien sea, que me da igual. ¿Sabes? Mientras que dé vueltas y pinche. Es suficiente. Sí, yo te puedo decir lo que yo uso actualmente. A ver,
uso una máquina de EZ, que por suerte no pago una mierda, y una Ambition, la Ninja. Punto. La Ambition, además, es buena máquina, ¿eh? O sea, yo cuando probé, yo probé la Ambition Soldier y me quedé sorprendido porque dije, hay mucha gente que se queja de que se estropea, que no sé qué, pero, joder, a mí la mía me salió buena y digo, está, mete las líneas y el relleno como quieres, ¿sabes? Claro, si es todo tu mano, acepta a ellos, si no... No tiene misterio, te haces un poco a ello. Al principio todo el mundo, es que con la rotativa no se puede tirar línea. Digo, coño, pues no podrás tú, coño. ¿Sabes? Yo puedo. ¿Sabes? Simplemente te haces un poco al medio y cuando te adaptas, pues ya funciona. Sin más. De hecho, tengo aquí. A ver si lo tengo aquí, ¿eh? Creo que lo tengo justo aquí. Si no. Tengo una aquí está. ¿Cuánto crees que vale esta máquina? ¿Qué máquina es esa? Es la primera vez que la veo. Es una EZ. Es una EZ. Vale 2 euros la puta máquina. ¿Qué? Es desechable. Y tú la desmontas, como cualquier otra máquina. Lo que tiene dentro es un motorcito con una varita. Como cualquier otra máquina. Lo que pasa es que esta es como de plástico duro y tal, y es desechable. Hostia, chaval, me acabas de dejar loquísimo. No sabía que estaban haciendo máquinas desechables. Hostia, pues dame un minuto, a ver. Lo tengo que tener por aquí. O sea, flipad, chavales, lo que estamos viendo. O sea, yo ya con las máquinas ya estoy, que no me sorprende nada. Vamos. Espera, que va a flipar. Máquina desechable, chaval. Madre mía, Dagger. Dagger. Ya ves. O sea, eso ya te sale súper rentable porque dice, bueno, 2 euros que prácticamente me está costando lo mismo que una aguja de Cheyenne. Una máquina. Prácticamente. Además que la máquina, el motor no es tan malo, tío. No es tan malo. Y si tú la proteges, ¿no? La rapeas y toda la historia, la máquina te puede llegar a durar el mes y medio, 2 meses, ¿eh? Tranquilamente. Pero y va follada, ¿eh? Que mete toallita. Pues o sea. Llevas una copa. Y pum, y la tiras. Pues o sea, y ya no eso. O sea, para la gente que tenga poquísimo presupuesto, que no os podéis permitir nada, es que si te dura la máquina un mes, en 12 meses que tiene un año, te has gastado 24 euros y has trabajado. O sea, es increíble, ¿eh? Y has trabajado. No lo había pensado de esa manera, pero sí que es cierto. De hecho, yo tenía 2 cajas de máquinas que son, no sé, ¿cuántas piezas trae? No sé si eran 15 piezas cada cajita o algo así. No, 8 piezas. Y he regalado un montón porque para que la gente lo probase y tal, como la verdad, no me ha costado un duro porque lo mandaban para pruebas y tal. Se lo doy yo regalando a colegas y tal las máquinas y todo el mundo contento. No sé si hubo uno que el motor se le descolgó, porque claro, esto está aquí, ¿se ve? Sí. Se ve tal, y si tú aprietas fuerte con su puta madre. No, esta está bien cogida. El motor está bien cogido. Pero hay motores que si tú aprietas fuerte, pues te lo traes, ¿sabes? Pero coño, ¿qué quieres más, joder? Pero son 2 euros. Es que me está costando lo mismo que un helado, ¿sabes? Sí, tío. La verdad que... Eso es el precio que tiene, pero yo creo que si la pides por AliExpress, entre pedidos y tal, o sea, entre gastos de envío y tal, que se te ponga la máquina a 12 pavos a lo mejor. Bueno, pero aún así... No, sigue siendo súper accesible. Para mucha gente hay que le falten medios. O el típico que voy a probar a ver si me gusta.
También, también. La típica persona que es indecisa, que dice, bueno, quiero probar, pero tampoco me quiero gastar mucho y demás. Joder, es que estamos hablando de 12 euros, ya ni siquiera 50, porque yo conozco máquinas que eran de 50 euros, que son las típicas que se compra la gente para probar. Pero es que ya ni eso, o sea, por 12 euros tienes una máquina para practicar. Tengo curiosidad a ver cuánto está ahora, no tengo ni idea, pero me podría ver. Sí, pero ponte ahí. Muy fuerte. Qué guay, mira. Y después de más material, a ver. Las bobinas, Always, Coco Fernández. Coco, que es un sí. Clásico. El Coco, el rey Coco, tío. Te hace las maquinonas que flipas. Tengo preferencia también por Sexy Ferry, por Soba también. Y deja de contar. Y tengo un par de Mickey Sharp porque son las primeras que me compré. Ya está. Ya tengo Soba, Sexy Ferry, Coco Fernández. Ah, y una Mad Factory, tío. Mad Factory es una marca que había en los 90, 2000, que la creó Coco y Mao. Pero está muy guay. O sea, que tienes un buen repertorio, ¿no? Está muy guay, sí. Tengo. Y dependiendo un poco de los trabajos o de las circunstancias, imagino que elegirás unas u otras, ¿no? Porque, por ejemplo... con Mike Romero hablé hace poco y Mike, que también es muy de bobinas y demás, me comentaba que él para las convenciones que le da mucha pereza llevarse tantos trastos y él se llevaba, por ejemplo, la Master Flip, ¿sabes? Se llevaba una rotativa inalámbrica y decía ya con eso tiro. ¿Tú también haces lo mismo o tú prefieres ir cargado y llevarte tus máquinas de bobina? Pues mira, normalmente me llevo cositas, me llevo dos maquinitas de bobinas y un par de ellas rotativas, incluso tres, pero depende de estas. Pero es que depende, tío, porque es que me aburro muy pronto y hoy voy a coger la bobina. No, hoy quiero coger tal, entonces necesito... Si me veo limitado, me llevo solamente una, digo, hostia, tío, es que ahora la línea... Las paranoias que te dan... Ay, ahora la línea con la bobina estaría de puta madre, da, no sé cuándo, empiezas a rayarte y al final, caca. Así que me suelo llevar material. Te suelo llevar varias para si te da la rayada ir cambiando, ¿no? Por si acá, sí. ¿En qué, más o menos, en qué stroke, por ejemplo, te sientes cómodo hablando de líneas? ¿O prefieres siempre la línea usar una de bobina si tienes ocasión? ¿Eso qué mierda es? Stroke y stroke. Es que como ahora la gente le da mucha importancia al tema del recorrido, sí, ¿no? Sí. Que hay gente que ahora piensa que si usas 3,5 es imposible hacer líneas y cosas así. Que no tengo idea qué stroke tiene mi máquina. No sé si es 3,5 o 4. Es que me la suda. Mientras saque la aguja un par de milimetrillos o poco más, me vale. O sea, eso de... No, la del stroke de 4 porque dan vueltas de no. Chao. ¿Ves? Eso es algo, chavales, que yo me he dado cuenta. Y sobre todo con gente con una experiencia tan longeva como la de José, ¿no? Que al final tenemos sobreinformación y al final le damos tantas vueltas a los datos que lo esencial no le damos importancia, porque eso es verdad. Yo me he encontrado con muchos tatuadores como tú, que son vieja escuela o que tienen mucha experiencia, que se hacen a la máquina que les des, que al final todo es la mano, entonces se la suda realmente los detalles de la máquina, porque en media hora que estén trasteando con ella ya saben tatuar con ella. Dale un tenedor, que haga algo con un tenedor. Dame un motor de vídeo con un tenedor y hago maravillas. Vaya mierda podríamos hacer. Y hablando un poco así también de tatus y demás, ¿tienes algún tatu que lo tengas, tengas el recuerdo especialmente así con cariño o algún tatu que hayas dicho, madre mía, qué locura, cómo es posible? Porque yo sé que hace poco, relativamente, por ejemplo, aunque tú solo grabaste, gracias al cielo no te tocó tocar pija, estuviste presente cuando le tatuaron a Roque la pichita. Entonces, ¿en tu carrera has tenido, aparte de esa experiencia visual, algo así a contar?
A ver, tengo una de las historias más bonitas que se puede contar en el mundo del tatu. Yo creo que cualquier tatuador se le llenaría el alma y de orgullo y de satisfacción y tal, de la historia esta que te voy a contar. Es decir, yo estaba en una combe, ¿vale? En una combe tatuando y toda la historia. Y la gente cuando se acerca a mi stand para ver cómo curro y tal, a mí me da igual, acércate. Y además le digo, no, pasa, entra, mira, tal, pregunta. O sea que para eso soy muy amistad, aunque tengo cara de hijo de puta a veces, pues, no me importa que la gente entre, que mire, que me pregunte. Soy bastante comunicador. Pues en uno de estos descansos que haces en la combe, empieza a mirar stands y me llamó la atención un tatu que estaban haciendo de un Hellboy en rojo, y a mí, pues, el tatuar rojo a mí me mola, ¿no? Y empecé a mirar y el chico se puso a temblar y su mujer dijo, tío, que José González tal, no sé qué, no sé cuánto. A ver, yo no me lo tengo creído, ¿vale? Pero es que fue muy bonito esa historia. Y dice, tío, que José González tal, el tío tuvo que dejar la máquina y tal porque estaba temblando y tal. Y yo dije, tío, qué guay, qué bonito tal. No me digas nada, es que tú eres mi tatuador preferido tal, no sé qué, no sé cuánto. Es que me tatuaría tu logo y todo. Pero está tonto, tío, te va a tatuar mi logo, que vas a hacer tú con una JNG ahí, gilipollas. ¿Sabes? Que no, hombre, yo te hago algo, te hago algo bonito y no hay problema tal. Total, que el chico se llama Mario Márquez, que ahora es un íntimo amigo. Y después se pasó por mi stand y tal, y estuvo hablando conmigo, y yo hice una laminita de una composición, de una fotografía de una calavera y tal, y me dijo, es que me tatuaría eso y tal. Y digo, tío, ¿tanto te gusta mi trabajo? No, tú eres mi tatuador preferido y tal. Y dijo, pues te lo regalo, ¿sabes? Y a él le hice el tatu con una calavera muy chula, que a mí personalmente, aparte de que ese diseño me mola muchísimo, Y con perdón, aunque suene ególatra, me salió de puta madre, tío, porque estaba muy orgulloso de esa persona, de haber conocido a esa persona, de lo bonito que fue la historia. Y después, a esa misma persona le hice un tatu que para mí fue un antes y un después en mi carrera, que es una máscara de Jason, y que también se la regalé, la tiene una en un muslo y la otra en otra. Y fue con el que hice un vídeo seminario. Y yo creo que esa historia fue súper bonita, porque un tío que no nos conocíamos de nada, yo supuestamente era como su tatuador preferido o uno de sus tatuadores preferidos. El tío que se puso nervioso, que tal, no sé qué. Fue como muy, muy enternecedor, muy bonito, tío. Fue muy bonito. Y que actualmente seamos íntimos amigos, me enorgullece. Chapo por Mario. Chapo. No, es una historia increíble, tío. O sea, de la nada, al final, no solo hiciste un tatu, sino una amistad. O sea, que... Sí, pero amistad buena, tío. Una amistad buena de yo ir a su casa, de ellos venirse a mi casa, quedarse a dormir a mi casa, de fiesta, alegría, lloros, de todo, tío. Es un amigo. Fíjate, para que veas de dónde puedes llegar a conocer al final a amistades tan importantes sin esperártelo. ¿Y por qué dices que fue un antes y un después la máscara de Jason? ¿En qué sentido? Porque ahí es cuando estaba empezando a intentar dar un giro, ¿vale? Y como lo que te comenté antes, ¿no? Que mi mujer empezaba, tío, a ver si haces tal, no sé qué, no sé cuánto. Y a la hora de crear esa composición, yo tenía claro de que yo tenía que reventar. O sea, que a mí me... Pero personalmente, no a que la gente dijera, mira qué guay lo que ha hecho José. No, yo personalmente. Y a su vez conocí a un tatuador que se llama Pedro Parra. Y nada, que él quería también ver cómo yo trabajaba y tal. Y todo se organizó para que este Pedro Parra grabase el tatu, pero de una manera profesional. Además vino con la cámara, fue súper guay. Y estaba tan nervioso por hacer ese tatu, tío, que ante la adversidad me crecí y dije, tío, lo tengo que hacer guay, me conciencié, no sé qué, no sé cuánto.
y creo que fue uno de los tatus que técnicamente a mí me costó mucho, a mí personalmente, me da igual lo que opinen los demás, que está bonito, que no está bonito y tal, a mí me costó mucho y me sentí orgulloso de mí mismo y de la persona que lo lleva, que es Mario Márquez, este chico, y creo que salió, no podría haber salido mejor, tío, no podría haber salido mejor. Estoy orgulloso al 100% de ese tatu. Hay otros que digo, bueno, es muy bonito, otro, mira, vaya cagada, tal, pero ese para mí fue, vaya, que me lo piden ahora mismo, me enseñan el tatu y dice, José, tío, que me gustaría hacerme esto. Y, me cago, no. ¿Sabes? De estas veces de que tú dices, tío, me mola. Sí, que lo diste todo y se te juntó la inspiración y todo y lo sacaste adelante, ¿no? Claro, la inspiración, la persona, el momento, todo fue idóneo para mí. Pero para mí personalmente, ¿eh? Ya te digo, no, me da igual el resultado final como lo ves tú, como lo ve aquel, como lo ve aquella, pero para mí personalmente fue un antes y un después para mí en mi carrera. Y sobre la dificultad que dices que para ti te costó mucho, ¿en qué se basaba esa dificultad? Yo qué sé, los tonos de color que ibas a usar, las texturas, la composición, ¿qué era lo que te resultaba tan difícil en concreto? Pues tenía muchos cambios de tono y todo el mundo tiene miedo con el tema de manchar los colores claros y tal, y mi forma de tatuar por entonces me daba igual meter colores, bueno, me sigue dando igual, meter colores claros primero, después los oscuros y tal. Entonces había que tener como mucho cuidado y mucha técnica para no romper la piel, para que quedase perfecto y tal. Y hubo un momento de tuve que parar de tatuar, ¿sabes? Que me diera un poquito el aire porque técnicamente hablando a mí me costó. Sí, además el tatuaje, yo siempre, por lo menos en mi experiencia, me he dado cuenta que los tatuajes así que son un desafío para nosotros, lo disfrutamos, pero casi lo disfrutamos, algunos el proceso o cuando lo finalizamos, pero es una tensión psicológica también fuerte cuando lo estás haciendo, como tú dices, el ser meticuloso, el a cada palada que das el no cagarla, entonces eso de que tuviste que descansar y todo, yo me siento muy identificado porque psicológicamente muchas veces esa tensión me hace el decir, hey, para de 5 minutos que necesito soltar. Sí. Oye, tío, yo tuve aquí una experiencia con una invitada que estuvo aquí, una tatuadora del Copón, y tuvo un pequeño ataque de ansiedad ella, y tú también, y tiene que parar y tal, no sé qué. O sea, que es humano, somos humanos, tío, cuando nos ponemos unas metas personales que son grandes o que creemos que son grandes, pues tenemos que parar, tío. Tenemos que parar. Sí, sí, porque muchas veces además yo creo que es eso, que nuestra cabeza es muchas veces nuestro peor enemigo. Porque al final nos autoexigimos nosotros más que el resto y muchas veces ese peso puede ser un lastre. Claro, y hay momentos que dices, tío, que no me está saliendo, o qué pasa aquí, por qué sangra tanto, ahora por qué no veo el tono, tal, no sé qué, no cuánto. Llega un momento que dices, tú, hostia puta, tío, que me agobio. Sí, sí, que no, que esto no me da. Va a cagar, tío. Ya buscando el dinerillo en la cartera para el láser, ¿sabes? Para pagar los clientes. Decirle, oye, mira, que te lo acabe tu primo que la ha cagado. Bueno, José, y para ir acabando un poco, yo te pediría, se lo pido a todo el mundo un poco y con tu experiencia aún más, ¿cuál es? ¿Cuánto sería dinero tengo con la resistencia? Bueno, ¿cuánto dinero tienes o cuánto material tienes? Porque tú ya con lo de los sponsors tienes para montar una tienda, que ya lo hablamos una vez. Tenía dos tiendas. Que esa es otra. ¿Pero lo usas habitualmente o tienes tanto material que al final lo tienes ahí acumulado en un rincón? Hostia, qué guay. Yo lo uso todo. Pero sí que es cierto que de vez en cuando hago una batida porque soy un gilipollas, ¿vale? Y digo, tío, pues lo quiero nuevo. Y lo regalo todo también. O sea, todos mis colegas que me conocen, que sí, que José González tiene no sé cuántos sponsores, que tal, hay que ver, hijo puta, este tal, no sé qué, no sé cuánto. Y por ejemplo, con Mike Romero, dice, tío, hay que ver no sé qué, no sé cuánto, cuántos sponsors. Y yo le digo, tío, tú no te preocupes, si lo mío es tuyo. Y él viene y coge lo que le da la gana. Otro colega, un colega mío de Murcia, le di
no sé si 30 y tantos botes de colores. A otro le di otros 20 y tantos. Ningún problema. ¿Ves? Ningún problema, dice Siri. No tienes ningún problema, sí, macho, en compartir. No, tío, de compartir con... Yo creo que compartir es amar, tío. Das lo que recibes y recibes lo que das. Así que vienen colegas míos, tío, qué tono más guapo de Intel, que no lo consigo, tal. Llévatelo, ya está, no pasa nada, tío. O, hostia, las agujas estas, tal, no sé qué. Llévate una cajilla. Joder, mira, eso dice mucho de ti y yo es una de las cosas que identifiqué, ¿no? Cuando te conocí la otra vez, que tío, no tienes ese complejo para ser quien eres y la reputación que tienes y todo, no tienes ese complejo de superioridad que a lo mejor ese ego que tienen otros artistas que conocemos, ¿no? De que a poco que tienen un sponsor o su trabajo es reconocido, ya directamente parece que no huelen, ¿no? Yo que sé, a mí me da un poquillo igual. La verdad que sufriría si los perdiese por cualquier motivo, pero ya que los tiene y los disfruta, ¿por qué no compartirlo, tío? No sé. Eso está muy bien. Digo que te lo lleves todo, cabrón, pero tampoco va a pasar nada porque te lleve un bote. Bueno, no, yo si me bajo a Marbella, más bien voy a comerme un bocata de calamares contigo. Pero bueno, pues te llevo al barecillo que se llama Paquito el Limpio. Y te lo dejo todo. Joder, Paquito el Limpio. Ya con eso, vamos, quedéis algo embarazado. Oh. Que para ir acabando, José, lo que te iba a comentar. Para todos los que nos están viendo, que se están iniciando, que ya llevan un tiempo y demás, pues la experiencia de una persona que lleva como tú 20 y tantos años tatuando, pues es una experiencia que cuando hablas hay que escucharte. Entonces, ¿qué consejos le darías tú a las nuevas generaciones? ¿Qué consejos o tips o errores que tú hayas vivido que les puedas dar de consejo de, mira, chavales, haced esto, que os irá mejor? Que se dediquen a otra cosa, que somos muchos. Pues ya está. Hay superpoblación. Te iba a colgar, ¿sabes? Como, traga. ¡Qué cabrón! Te estaba viendo, ¿eh? Digo, hijo puta, tío, ¿sabes? A ver, ¿qué consejo? Pues mira, hoy día poco consejo se puede dar porque, ya poniéndome serio, tenemos tanta información en internet, tío, que si encima le das un consejo a alguien, parece que le estás engañando, como intentando poner tus reglas encima de lo que supuestamente conocen de internet y tal. El mejor consejo, yo qué sé, tío, que no sean tan artistas. Sean más humildes a la hora de presentarse, que tengan un buen portfolio de dibujos con sentido, ¿sabes? Que puedan llegar a funcionar para el tatu y que la máquina y el material de tatu sea lo último que se compre. Eso es, para mí, básico, tío. Que no sea lo primero. Quiero empezar a tatuar, se compran la puta máquina. No, paciencia, todo llega. Todo, absolutamente todo llega. Estarás hasta la mismísima polla de tatuar, estarás hasta la mismísima polla de ganar pasta, de viajar, de tal, pero estructúrate un poco. Dibuja, entiende el tatu, culturízate del tatu, que quizá cuando te culturices no te gusta tanto. Y si te gusta, te invito a que lo disfrutes y realmente te enteres cómo va la movida. Y chapó. Genial consejo, José. Yo solo te voy a pedir una cosa más, ya para despedirnos, que sabes que a mí me gusta mucho. Márcate un rifeo. Márcate una con la guitarra, hombre, para despedirnos bien. Venga, a ver, espérate, voy a ver si puedo, venga. A ver. No sé si voy a poder. Esto, chavales, aparte de que el trabajo de José es obligado que lo veáis, porque merece mucho la pena, también no veáis cómo toca el señor, ¿eh? Bueno. Tampoco tanto, ¿no? A ver, ¿esto no funciona? ¿Funciona? ¿Qué coño pasa aquí? A ver.
¿Me he quedado sin pila o qué? Voy a intentar a ver si puedo hacer algo. A ver. Es que, ¿sabes lo que pasa? Me puedo poner una base y que... Y coño, y toca por encima. A ver. Voy a intentar a ver si se puede. Y si no se puede, os jodéis, cabrón. Joder, tío, es que la tecnología y yo no nos llevamos demasiado bien, ¿sabes? Bluetooth, tal, no sé qué, conectado. Dime tú si suena, ¿vale? Sí, sí. Sí suena, ¿no? Sí, se escucha. Clásico, ¿no? Sí. Pues nada, chavales, os dejo con el rifeo de José. Que lo disfrutéis. Ahí va. No sé si se... Sí, se escuchaba, se escuchaba. Bonita, tío. Es una canción muy guay. ¿Ya soy Van Halen? Se escucha de lujo, tío. Pues nada, José, tío. Muchas gracias por todo. Os dejaré en la caja de comentarios la información, ¿vale? En la caja de información que diga del vídeo, los links para ver el trabajo de José. Obligado a seguirle. Y nada, a ti muchas gracias, José, por participar y por esta charla. A ti, tío, que estás hecho un pájaro bueno tú. Pues nada, gente, hasta otro día. Gracias, chaval.